Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Jaime Gómez Delgado, el mi manager Chile. Y continuando con esta capacitación en Revit 2019, totalmente en español para todos ustedes, los animo a que se sigan suscribiendo al canal en apoyo y no duden en hacer las consultas respectivas, tanto para su ciudad o país, y prestarles las soluciones respectivas para el desarrollo de su proyecto coordinado, no importando la magnitud que este tenga. Aparte de ello, generarle la coordinación respectiva para sus presupuestos de proyecto y que estos sean controlables en el mediano y corto plazo. Y que largos plazos, con base en un método de trabajo respectivo, optimiza y genera confianza y no multas o retrasos que en la planificación referencial ya será una cosa del olvido. Pues bien, en esta oportunidad en Revit 2019 vamos a ver la optimización o configuración respectiva para las conexiones y crear nuevas conexiones personalizadas de acuerdo a ello. Para un método de trabajo efectivo, coordinado, vamos a ver que teniendo las vigas, por ejemplo, que podemos seleccionar a través de la nueva pestaña que trae Revit de acero, traen conexiones donde podemos ver algunas configuraciones y han incluido en esta nueva versión muchas más conexiones para ese proyecto estructural con nuevos parámetros, tanto aprobado, comentado, rechazado o en revisión, y estas puedan entregarles la mejor solución. Para ello vamos a crear una nueva conexión, vamos a localizar una base respectiva para este apoyo de estructura. Y de acuerdo a ello, vamos a generar una solución también acorde para ese proyecto. Vamos a ver, a pesar que tenemos que esperar unos momentos para que se genere la conexión, tendremos, pinchando una vez en el elemento, poder modificar los elementos que vamos a ver en esta oportunidad y poder ser configurables totalmente. Vamos a generar una proporción dentro de las dimensiones que esta conexión debe tener para el ejemplo que les deseo demostrar. De acuerdo a ello, vamos a generar algún tipo de solución que necesita el apoyo a esta estructura. Vamos a dimensionarlo un poco más grande. Vamos a dejarla a 8 para que se vea un poco más grande. Y de acuerdo a ello vamos a generar una, vamos a abrir la pestaña y vamos a crear una platina de apoyo para esta conexión. Vamos a ver que podemos generar una platina de tantos milímetros. Ustedes pueden colocar donde ustedes estimen más conveniente este esquema y poder entregarle la solución. De acuerdo a ello, vamos a situarla un poco más acorde, casi en el centro. Y de acuerdo a ello, también vamos a ir nuevamente a la pestaña de acero y en las secciones que podemos recortar este elemento. Por ahora solamente la vamos a dejar en corte en la esquina, y esta esquina también ya se podrá ajustar de acuerdo a los parámetros que nosotros les vayamos colocando, por ejemplo a un metro, algo simple nomás para esta demostración. Y de acuerdo a ello podemos situarnos en una vista de planta, crear algún tipo de solución también reflejada. En base a ello, vamos a tener todos los apoyos necesarios para esa conexión. Y de acuerdo a ello, también vamos a ir nuevamente a las opciones que debemos pinchar en la conexión que ya tenemos antes creada. Y para hacer personalizable esta
esta conexión, podemos ir a la nueva pestaña que se encuentra acá, personalizar. En personalizar, vamos a crear una nueva conexión, conexión placa base. Vamos a aceptar y vamos a seleccionar los elementos que se nos van a desplegar en esta nueva pestaña donde podemos agregar estos dos elementos construidos. Vamos a finalizar y de acuerdo a ello, dentro de las conexiones que nosotros vayamos o hemos creado anteriormente, van a ser totalmente una sola. Vamos a, por ejemplo, borrar esta. Podemos situarla nuevamente o también podemos seleccionar incluso este elemento. Podemos incluso trabajar desde acá, desde la vista en 3D, copiar este elemento. Y este elemento se va a encontrar en el otro pilar adecuadamente. Como ya podemos ver acá nuevamente, con la conexión personalizada. O si no, podemos borrar el elemento. Podemos volver a cero, a la pestaña cero, conexión, irnos a nuestra configuración o template creado, personalizable. La vamos a buscar. Placa base, conexión. Vamos a seleccionar el pilar. Vamos a finalizar. Y en cuestión de unos momentos, vamos a ver que nuestra conexión se encuentra efectiva. Uno de los nuevos apartados y nuevos requerimientos, nuevas ventajas que posee Revit en su versión 2019, como siempre totalmente en español, disponible como siempre tanto para su ciudad o país para entregar las mejores soluciones reales en terreno con los profesionales entrenados para ello. Soy Carmen Guzmán Delgado de Lima y Chile, deseándoles cordiales gracias para todos. Dejo mis datos como siempre en la descripción de los videos, no duden en hacer las consultas respectivas y nos veremos en el próximo video. Muchas, pero muchas gracias.